Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo. Este os traigo otro vídeo de VGC 2020. Efectivamente, más VGC. Ya sé que os encanta VGC. También sé que hay gente que prefiere Overuset, Random. Pero bueno, estamos en VGC porque ha salido el nuevo DLC, el Dilk. Estamos dándole candela, ¿vale? Ya regresarán los Overuset, ya regresarán los Random. Mientras viene el equipo que creé el otro día, ¿vale? Porque no funciona el bot de Discord, están en ello, pero bueno. Ya tengo un suscriptor que me va a crear los Pokémon, pero aún no le he dicho hazlo y tal. Bueno, también procrastinación por mi parte. Pero bueno, os traigo este equipo. Mi careto que tapa al bueno de Terrakion. Tenemos a Magneton con cambio banda. Y ojo, porque no lleva imán, lleva robustez. Vamos a jugar con la mente del rival. Dragapult con paliza, ojo, para combinarlo con el Terrakion. Talon, Amoongus, y ojo con el Azumarill que lleva tambor para combinarlo con el Amoongus para hacer polvo ira. Veremos si funciona. Una cosa a decir, ¿vale? Porque es que el otro día lo vi y dije, buah. Es como si alguien se creyese de verdad que hubiese reinventado la rueda. ¿Dónde lo vi? En Twitter, creo, alguien, no lo conozco. Que puso, wow, Whimsicott con paliza, no sé cuántos, al Terrakion. Vaya partida me he echado. Digo, a ver, ¿crees que has inventado la rueda cuando esto lleva existiendo? Literalmente, Whimsicott, Terrakion, estos dos Pokémon se han jugado así, esta combinación, desde VGC 2011. ¡11! O sea, ¡madre mía! ¿Cuántos de vosotros jugabais en VGC en esa época? ¿Cuántos? O sea, lleva muchos años esa estrategia. Es un clásico. Ojo, ¿vale? No subestimarla. Si te logran hacer el paliza y el justiciero te van a destruir, ¿vale? No subestimarlo. Pero no es nada nuevo, ¿no? O sea, no hemos reinventado la rueda. Tenéis el ID del equipo por si queréis jugarlo. Así que vamos ya a por estos combates. Recordemos, combate amistoso. Aún no han puesto las rankeds. Combate doble, porque si no jugaremos el singles y el team, que es este aquí. Let's go. A ver qué tal. Me hace gracia lo del Magneton con cambio banda. ¿Sabéis que cambio banda me parece un ataque muy tóxico? Pero bueno, mientras una cosa es lo que crees, ¿no? Pero no por eso vas a dejar de usarlo, ¿no? Porque uno tiene que usar todos los medios que tenga para ganar, mientras estén dentro de lo establecido. Duraludon, Riperior, Venusaur, Mimikyu, Whimsicott y Milotic. Un equipo bastante estándar dentro de que cabe estos Pokémon. También te digo que es estándar de lo que es el meta anterior, ¿vale? Porque no lleva nada nuevo y se está jugando bastantes Pokémon nuevos. Quizás podría empezar con Amoongus. Funciona bien para dormir ese Milotic, a no ser que me duerma antes. Ese es importante. Ese Whimsicott, claro, Whimsicott puede tener Taunt. Quizás empezar con Amoongus no sea lo más inteligente del mundo. Terrakion. Incluso Talon. Pero bueno, llevará Sash. Así que aunque logre pegarle pájaro usado prioritario, no lograría matarlo. Aunque podría tirar Tailwind para contrarrestar el Tailwind de Whimsicott y estar en tablas en ese sentido, en las velocidades. Otra cosa sería Dragapult Terrakion. No lleva Follow Me, así que podría tirarle paliza. Aunque Terrakion es más rápido con el pañuelo que Dragapult. Así que tampoco lo sé. No sé. Incluso Magneton, no estaría mal. Mira que te digo que empezaré con Magneton y Terrakion. Ojo. Tengo que abrir con Talon, que tiene Taunt. Luego Terrakion y luego Azumarill. Sí, voy a abrir con esto. Quizás me hubiese gustado un poco más de tiempo para pensar, pero bueno. Ahora ya. Sí, porque tiene. Tiene Mimikyu, vale, sí, puede tener la hierba mental, ¿no? Pero es que si me cola el Trick Room, voy a sufrirlo mucho. También puede ser que lleve otro objeto Mimikyu, ¿vale? Pero bueno, la hierba está ahí también. Ahora veremos, a ver si mis Candyfloss. ¡Madre mía! ¡Candyfloss! ¡Ha jugado a Candyfloss! Claro, aquí se ponen motes, ¿no? Se pueden meter motes aquí. Bueno, puedo hacer Taunt, lo que pasa es que él pega primero, así que, bueno, ¿qué hago? Cambio banda. ¿Es el Thunderbolt? Bueno, puedo hacer Foco Resplandor contra Whimsicott. Taunt. Es que hago Tailwind. Es que prefiero hacer Tailwind, ¿no? Porque, al fin y al cabo, si hago Pájaro Osado, lo mataría, luego podría hacer Tailwind, pero claro, yo no haría prioritario, ¿no? Si hago Pájaro Osado. Y el Taunt no es prioritario, así que no llega a tiempo. Voy a hacer Tailwind.
para contrarrestar un poco su Tailwind. Viento Afín, que es prioritario el mío. Luego él hace también Viento Afín. ¡Llanto falso! ¡Ojo! ¡Llanto falso, chaval! Va con todo, ¿eh? Va con todo. Me copia la estrategia. Vamos a hacer Foco Esplendor. Bueno, no lo mato, es Ash, evidentemente. Pero me destruye, ¿no? Para Thunderbolt. ¡Ojo! ¡Foco Esplendor! Eso no me mata, ¿eh? Aunque esté a, más, a menos 2. O sea, me quita mucho daño, pero no me mata. ¡Ojo, porque ahora! Tirar a Tailwind de Recoil. Eso me duele. Bueno, pude hacer cambio banda, pero diciendo que ya me va a matar al Talon. Y luego matarlo ya. Pero claro, yo no hago daño prioritario ya, ¿eh? Vamos a hacer pájaro osado. Vamos a matar a Whimsicott. A ver si puedo proteger al Talon. Si hace Foco Resplandor al Talon para terminarlo, pues ya me lo cargo. Ojo, porque acabo de revelar el foco, o sea, el cambio banda, ¿vale? Viento Afín. Eso era esperable. Una lástima no haber tirado Taunt antes, ¿eh? Pero bueno, pájaro osado. Bueno, ya nos terminamos a Whimsicott. Ahora veremos a ver qué ha hecho el Duraludon. Eso es un problema porque él tendrá un turno más de Tailwind. Tenemos que aprovechar todos los que estemos, a ver. Joder, el daño de Rico. Bueno, claro, el Life Orb, ¿no? Y Foco Resplandor, vemos si ha ido. ¡Oh! ¡Ha ido a por Magnezone! ¡Qué dolor! ¡Lo ha predicho, de verdad! ¡Joder, chaval! Pues nada, voy a sacar a Terrakion. Es demasiada ventaja que puedo sacar con él. ¡Hostia, lo ha predicho, tío! ¿Ha predicho el cambio banda? Vale, Venusaur. Venusaur puede plantearme un problema serio. Terrakion puede dinamaxear, tío, de verdad. También los legendarios pueden dinamaxear. Es claro, teniendo a Venusaur me puede dormir, no es. No tenemos que menospreciarlo esto. A ver, una bocajarro me cargo al Duraludon. Hago más daño que Dynamax, de hecho, de la bocajarro. Voy a jugar con su mente y voy a hacer cambio banda otra vez, porque es lo típico de que no haces cambio banda dos veces, pues yo sí lo voy a hacer. No estoy muy seguro, ¿eh? Voy a hacer cambio banda, sí. Lo típico de no hacer cambio banda dos veces, pues yo sí lo hago. ¿Sabéis que cuando yo lo encuentro, o sea, me lo encuentro de frente, soy el primero que dice no va a hacer, o sea, justamente prediciendo eso, así que vamos a ver. Terrakion, a bocajarro, ¿vale? No ha dinamaxeado, a bocajarro, no es Sash, así que me quito a Duraludon de en medio, lo cual es demasiado bueno. Ahora veremos si lo ha predicho, ¿vale? Porque ese menos uno podría costarme la vida de Terrakion de un Gigadrain de Venusaur. Somnífero. ¡Ha fallado! ¡Ojo! ¡Madre mía! Bueno, no sé si va por Magnezone, claro. ¡Ojo, pero ha fallado! Eso es demasiado bueno, ¿eh? Eso es demasiado bueno porque básicamente me ha regalado un kill. ¡Ah! Mimikyu. Mimikyu. Voy a hacer Foco Resplandor. Quiero... Aún no tengo que dinamaxear. No es necesario. Voy a hacer Foco Resplandor. Quiero quitarme de en medio al... Bueno, Venusaur me lo quiero quitar de en medio también. Pero este puede hacer Danza Espada. Quitármelo de en medio... Cuanto antes estaría bien. Y bueno, vamos a cambiar básicamente porque quiero recuperar la Sash. Recordemos, soy Sash, puedo hacer avalancha. Ahora ojo porque puede dinamaxear. Seguramente dinamaxeará al Mimikyu, creo. Danza espada, me lo imaginaba. Pues lo dinamaxeará luego, ¿eh? Bueno, quitarle el Diswish está bien. Lo que pasa es que ahora me puedo llevar una dormida. Foco Resplandor, bien. Rompemos el Diswise, pero claro, es eso, el Diswise a cambio de estar a más 2 de ataque, ¿vale? Drop de defensa especial, ojalá, Somnífero. Somnífero que va contra Zumaril. Ahora estaría bien tener Herbívoro, ¿eh? Pero no, lleva Tambor, o sea, lleva Tambor, lleva Huge Power, es una versión agresiva. El problema es que... ¿Predigo que hará Somnífero Magnezone? Claro, cambio banda no me da nada. Ay, Dios. Y dinamaxear tampoco. Voy a intentar hacer Foco Resplandor. Él puede fallar, pero... Mimikyu me puede hacer estragos aún, ¿eh? A ver, Azumarill. Bueno, Azumarill... Lo he cambiado ahora, así que no se va a despertar. Voy a hacer Hidroariete, pero no... Ya digo, no se va a despertar. Mimikyu sí que puede ser un problema aún, ¿eh? Porque, bueno, aunque hace Single Target... Habrá un turno donde él será más rápido que yo, porque yo seré Scarf con Terrakion, pero él tendrá el Tailwind. Y ese último turno va a ser la mugre. Porque es eso, Dynamax, ¿no? Yo he dinamaxeado aún. Quizás debí dinamaxear al Magnezone. Pero claro, es que si dinamaxeo y me duerme, es subóptimo, ¿no?
A ver, Maxi Estela contra Zumail, que está dormido. Quizás ha predicho el cambio banda para protegerlo, lo cual es extremadamente positivo en realidad. Aunque ahora pues irá a dormir al Magneton. Puede fallar. Bueno, no, claro, no puede fallar. Porque, ojo, porque está el campo de hada. Ojo que está el campo de hada. Seguramente lo habrá tenido en cuenta, efectivamente, Gigadrain. No sé, creo que ha predicho un cambio banda. Porque si no, no hubiese hecho Gigadrain. Sabía raro, pero bueno. Y ahora pues se viene el Foco Resplandor, que no lo mata, pero ya empezamos. Y ahora no hay Tailwind, ¿vale? Ojo porque ahora no hay Tailwind. Y este es el turno. Este es el turno donde todo se puede resumir, porque es el turno donde él sí tiene Tailwind. Aunque bueno, Mimikyu ya es más rápido. Pero claro, yo teniendo Terrakion con Sash, o sea, con Sash con Scarf, podría hospedear ese Mimikyu si no fuese porque él tiene Tailwind y me va a hospedear a mí. Claro, yo tengo cambio banda, pero creo que igualmente Dinamaxeo, porque es mucha vida, son tres turnos, voy a hacer Avalancha, creo que es lo mejor, porque podría dañar al Venusaur. Iron Head también, pero bueno, no es daño. Sí, voy a hacer Avalancha. Es eso, él tiene Tailwind, es más rápido, ¿vale? Con el Tailwind duplica la velocidad y yo soy solo por 1,5. Él tiene por 2, ¿no? Es un único turno, pero ha sido una putada, ¿eh? Si hubiese tirado Taunt el primer turno, ahora mismo no tendría Tailwind. Y sería muy bueno, porque podría hospedearlo con... Podría hospedearlo con Terrakion, sería muy fácil. Bueno, Dinamaxeo, Magnetron, básicamente porque es el que aguanta mejor con todo lo que tiene, ¿eh? Avalancha. Aún así he sido más rápido, ojo, ¿eh? Aún así he sido más rápido que el Mimikyu. Le quedaba un turno de Tailwind, pero entonces me estáis diciendo que el Mimikyu por 2 de velocidad era más lento que el Terrakion a más 1. O sea, Terrakion es muy rápido, ¿vale? O sea, no nos engañemos. Tiene 109 de speed base, que yo recuerde así de memoria. Es una de esas speed base que me acuerdo, no sé por qué. Y... bueno, ¿por qué? Porque pues son muchos años de Terrakion, ¿no? Entonces, pero Mimikyu tiene un 96. Entonces me están diciendo que... bueno, claro, puede ser que no sea full speed, ¿eh? Porque llevaba Rhyperior, así que es posible que tuviese Trick Room por ahí amagado, escondido. Puede ser, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, antes de nada, antes de seguir, recordemos que podéis suscribiros. Ya hemos llegado a 30.300 suscriptores prácticamente. Estamos creciendo infinidad en lo que no hemos crecido en los últimos 2 años. Lo estamos creciendo en estos meses. Muchísimas gracias porque estamos haciendo una comunidad de VGC, de Overused poco a poco, algo subo. Y de, bueno, y de Random, que siempre está ahí. Pero bueno, voy a dejar de lameros las pelotas porque os gusta que estén bien lamidas. Pues yo os las lamo. Y vamos a seguir con más BGC. 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 En realidad es BGC. Welcome to the UBGC Tournament. BGC. BGC. Vicisitudes. Madre mía. O sea, no... no querréis pasar una tarde conmigo reflexionando sobre estas putas mierdas, ¿sabes? BGC. Ahí está, se ha encontrado contrincante, será digno el señor Robert De Niro, Robert Downey Jr. con Toxtricity, como Cinderace, Rimbombi, Rillaboom, joder con el Rillaboom, estoy del Dragapult, Dracovish, Rimbombi y Rillaboom de la puta hostia, tío. Espeon y Whimsicott. Vale. Puedo empezar con el Rillaboom, mete campo, ataque prioritario, Whimsicott. Bueno, Whimsicott está muy bien. Lo que pasa es que, claro, el problema de Whimsicott es que será Sash. Por mucho pájaro osado prioritario que yo haga, no lograré pararlo. Pero puedo jugar a Mungus. Puedo jugar a Mungus. Aunque si está por ahí el Cinderace puede fastidiarme. A Mungus Azumarill. A Mungus Azumarill no está mal. Yo podría hacer Polvo Ira y Tambor. Luego si hace Tailwind. La Quajet estaría ahí a más 2. Y contra la mayoría de sus Pokémon viene bien. Sí, voy a hacer a Mungus Azumarill, lo veo. Luego Terrakion aquí también funciona muy bien. Hostia, es que el Terrakion, ojo con Terrakion. Que además... el Terrakion, tío, puede Dynamax. Yo pensaba que no, tío, no sé por qué tenía... el convencimiento de cómo Zamaenta y tal no podían Dynamaxear. Daba por hecho que Terrakion tampoco. Pero bueno, efectivamente fue equivocado. Y luego como último Pokémon podría jugar a Talon, que no tengo por qué jugarlo solo como support. Como support está muy bien, pero puedo hacer para rematar también, que el pájaro osado está ahí, prioritario. Ese Gallowings nerfeado fue una putada, ¿eh? O sea, realmente se cargaron al Pokémon. No es inútil, o sea, como podéis ver, si os he traído 3 equipos, 2 llevan a Talon, no creo que esté desaparecido, lo veremos en el análisis. Pero no es lo que era, ¿vale? Antes Talon era
asquerosísimo, ¿eh? Rillaboom y Cinderace, interesante. Muy interesante, porque me destruye la Amungus. Me destruye la Amungus primero y después el Azumarill se come el otro ataque. Pero hará pirobola, ¿no? Dynamax además hará. Uf, no es una elección fácil esta, ¿eh? Amungus, a ver, aguanta hasta cierto punto, ¿vale? Puedo hacer Aquajet. Hombre, si hago Aquajet me podría cargar al Cinderace antes, ¿no? Pero claro, si Dynamaxea al Cinderace, no me lo voy a cargar, ¿no? Pues mucho daño que puedo sacar. Voy a hacer Polvo Ira. Vamos a hacer Aquajet directamente, sin tambor, sin nada. Aquajet. Pero pego primero y no pierde el tipo fuego. Puede Dynamaxear al Rillaboom también. Fake Out. Uf. Fake Out contra Amungus. Ojo que no hay Polvo Ira, pero tampoco hay Dynamax. Se viene el Aquajet. Se viene el Aquajet. Uf, pensaba que haría más daño, tío. Bueno, balón ígneo. Amungus. Adiós. Hostia, pensaba que lo iba a matar, ¿eh? No sé por qué. Ha estado muy bien, ¿vale? O sea, las cosas como sean. Tú imagínate un Protect aquí, ¿eh? Pero no tenía Protect. Pensaba que lo iba a matar, ¿eh? Pensaba que lo iba a matar. Ahora ha hecho balón ígneo, sigue de tipo fuego, ¿vale? Bien. Talón. Talón aquí es brutal. Porque ahora, pues, puedo hacer Aquajet. Da igual que Dynamaxe, porque me lo cargo. Pájaro osado, envite ígneo. Va a ser pájaro osado, spoiler. Bueno, no, tiene que ser envite ígneo. No, claro, tiene que ser prioritario, porque el Sucker Punch está ahí. Pero si hace Sucker Punch, luego la prioridad la pierdo, ¿no? Porque se recalculan las... Da igual, pero sigue siendo más rápido. Envite ígneo. A ver, además, ¿qué Pokémon tiene en la back row? Envite ígneo es mejor que pájaro osado. No, es mejor pájaro osado. A no ser que tenga Toxtricity, pero creo que es mejor pájaro osado. Los dos son iguales, tienen la misma potencia, el mismo recoil. Quizás podría hacer tambor prediciendo un cambio, pero bueno, el Aquajet está ahí. Bueno, voy a hacer Aquajet, me voy a arriesgar. Cinderace. Buah, hubiese estado muy bien tambor, ¿eh? Mira que lo he estado dudando, ¿eh? Mira que lo he estado dudando. Pero al final he ido a por el Aquajet, he ido a por lo seguro. Era arriesgado, ¿vale? Hacer el tambor. También te digo que el tambor hubiese sido la hostia. ¡Buah! El tambor aquí. El tambor aquí hubiese sido la hostia, ¿eh? El tambor aquí hubiese sido la hostia. Mira el recoil, chaval. Media vida. Y la Aquajet. Bueno. No quería arriesgarme. Tampoco perdía tanto, ¿eh? Quizás, ahora que lo... Ahora seguramente lo diráis en los comentarios, que en plan era muy predecible ese cambio. Igualmente, no quería arriesgarme, ¿eh? Tampoco me sacaba tanto, ¿eh? Es el... O sea, perdía vida, luego me curaba con Citrus, estaría más o menos 75% de la vida, pero estaría más 6. Pero Cinderace ya moría de una Aquajet. Bueno, Espeon me lo hubiese merendado bastante fuerte. ¡Ah, qué base speed tenía! Porque la de... El Espeon sí me la sé, pero la de Talon no me acuerdo. Porque como siempre era prioritario, siempre dabas por hecho que iba a pegar primero. Cuando perdió la prioridad, se dejó de jugar, básicamente. A ver si encuentro rápidamente... Porque estaría bien. Es más rápido que Espeon, efectivamente, es más rápido. Vale, pues pájaro osado. Bueno, aquí Digine evolucionará, ¿no? Puedo Dynamaxear aquí, ¿eh? Y puede hacer Maxi Estela. El que puede evolucionar al Espeon. Bueno, voy a hacer Maxi Chorro. Maxi Estela. No, voy a hacer Maxi Estela. Si cambia al Cinderace, se lo come igual. Y si diré. Bueno, y claro. En todo caso, dinamaxearías al Espeon. Eso podría molestar. Pero molestar no. No es algo que sea muy molesto. O sea, es molesto y ya está. No es nada más. Recordemos que. Bueno, ojo que Terrakion es. Ah, bueno, no, que es Choice. No, no. Porque claro, Espeon es un punto de velocidad más rápido que Terrakion. Pero claro, no si es paño elegido. ¡Ojo! Que no ha dinamaxeado, pájaro osado, se viene contra Espeon. ¡Madre mía, papu! ¡Kill! ¡Kill, amigos! ¡Kill! Mira este recoil, papu. Buenísimo. Y Fragor Escamas, que es inmune contra Azumarill, claro, pero contra el Talon no. Chaval, Azumarill, Dynamax. Esto será viable. Tú imagínate con tambor, ¿sabes? Te ríes. A ver, sí, aumentate el ataque especial. Pero bueno, mueres 14 veces. No tienes Sash porque acabas de gastar el spray bucal. Solo le queda Cinderace, así que amigos. Ya está, ¿no? Porque me queda Terrakion si no.
Y si no, ¿sabéis lo que voy a hacer? Va a ser cambiar el Azumarill. ¡Ah! ¡Oh! ¡Pierdes Dynamax! Da igual, Aquajet. Bueno, claro, no, porque si él cambia de tipo y entonces ya no sigue tipo fuego, él aún puede Dynamaxear. Bueno, no, que solo me quedan dos Pokémon, amigo. Bueno, ya estaríamos, ¿eh? Esto ya está ganado, creo. Además, yo... Bueno, él depende. Si es Gigantamax, el Sindrace, no mete fuego. Pero si no lo es... Los climas... Bueno, es que no sé. Sigo siendo más rápido con Terrakion. Voy a hacerle a Bocajarro, da igual, ¿no? Porque fuego, acero, volador, ¿sabes? Lo único que me podría resistir sería volador. Quizás es mejor avalancha por si hace de volador. Nah, pero es que la Bocajarro es lo más safe. Y luego, bueno, pues Maxichorro. Este, ¿no? Es el fuerte, sí. Por hacerlo peor. Maxichorro ya nos lo quitamos de en medio, GG. Creo que ya está. Ahora, bueno, claro, ahora él tiene que dinamaxear, pero el problema que él ha tenido... ha sido que ha dinamaxeado demasiado tarde en el combate. A veces pasa, ¿eh? A veces pasa que dices, estoy esperando el momento en concreto, pero te pegan un turno que te sorprende y ya no puedes dinamaxear. Vale, Sindrace es mejor que sea así porque no, su habilidad, bueno, la habilidad exclusiva del efecto secundario, más bien del ataque, ignora... Y ya está, bueno. Ignora las habilidades, pero bueno, no hay absorbe fuego. En cambio, el de Sindrace normal... hubiese metido el clima, hubiese podido competir, pero luego yo se lo hubiese roto porque Sindrace era más rápido. No sé. Dos victorias. GG. Let's go, Eevee. Let's go, Pikachu. Let's go, Johto. No, LOL de Pokémon. Vamos a ver, equipo de préstamo. Vamos a volver a verlo. Han sido dos combates bastante interesantes, la verdad. También bastante rápidos para lo que suelen ser este tipo de videos. Gestionar equipo y aquí no lo tenemos, aquí no lo tenemos, aquí no lo tenemos, aquí no lo tenemos, aquí sí. Aquí lo tenemos. Terrakion, Magnezone, Dragapult, Talon, Amungus y Azumarill. Ojo con Azumarill, me ha gustado. Y Talon, ojo, ¿vale? Ojo. El otro día miré las estadísticas un poco por encima. Y no, la verdad es que no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo dónde estaba Talon. Pero ojo porque Talon y Amungus, seguro, estos dos seguro se van a postular como Pokémon muy interesantes en este metagame. Y además porque Talon puede lidiar bien contra Amungus. Veremos si al final, porque es posible que al final se juegue... Claro, tú dices, sus dos stabs de Talon pueden contra Amungus. Pero claro, entonces, ¿te imaginas que tienes que jugar a la Predic? Juegas la valla de volador prediciendo que te harán pájaro osado. O juegas la valla caoca prediciendo que te harán envite ignio y luego para tú tirar esporas. Pero alguien lo predice y juega Talon con las gafas protectoras. En fin, una fumada importante. Lo que sí sé es que hasta aquí llega el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verme. Vamos a seguir creciendo hasta la nube, así que suscribíos porque ya digo, estamos on fire. Suscribíos, comentad, dadle un like. Podéis seguirme en Instagram y Twitter, LunaXXL99. Encontréis acá abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, pescado! ¡Chao, pescado! ¿Por qué coño digo chao, pescado? Mira, esta gente son la gente tan maja que lo he hecho posible. Gracias.